Déjame sacar una foto contigo. Sácate, pero tienes que decirme los nombres de todos los que vienen aquí. No los conozco. ¿Quién es? El Facundo, ¿no? Facundo. ¿Nunca has escuchado Molotov? Sí, güey. Somos la nueva generación. Yo soy Brandy. Yo soy Ilse, de Pandora. Ah, de Lepito. Somos los nuevos Timbiriche. Pito. Eso no me lo esperaba. ¿Tú quieras eso? ¿Ya lo hablaron? ¡Los pinches estandoperos de boleto con el escorpión dorado! Mira, les tengo una sorpresa, nada más para que vean cómo soy buen pedo. Sentí el ki. Yo no sabía que esta fase existía. Eso es para hacer la mamada. Fase 6 Eternity. Eso ya le gana a cualquier dios, ¿no? Sí, porque sobrevivimos al COVID. ¿Esta es la nueva? A ver, para que la gente que no está acostumbrado a ver contenido de mierda, ¿se pueden ir presentando, por favor? Pero Laura Feliz no está, güey. ¿Traes ahí ya? ¡No mames, güey! ¡Ya suéltalos, ya están muertos! ¡Eso sí es de gángsters! A ver, preséntate tú, pinche Salvador Dalí. Yo soy Mau Nieto. Soy comediante de stand-up, tal vez me recuerden por videos como El Cielito Lindo. Claro, sí, cierto. De los que mataste al COVID por El Cielito Lindo. Qué chingón, güey. ¿Sí cobraste bien o no? Sí, la neta no, pero lo doné todo. Son de las veces que cuando lo haces dices, no es tan mala idea, y ya que lo ves dices, ¿por qué verga lo hice? ¿Por qué verga lo hice? No, te voy a decir algo. Ya cuando estaba grabándolo, le tuve que decir a Carla, porfa, métete, que me da un chingo de pena lo que estoy haciendo. ¿Qué pensabas? ¿Qué decías? No mames, va a quedar, estoy bellísima, haciendo una gran diferencia. No, ¿sabes? Gal Gadot se va a arder, güey, cuando vea mi pinche video. No, la neta, solo pensé en el varo porque lo donamos todo a 3 clínicas de Tijuana. ¡Ay, pinche mamona! Todo. O sea, desde que te hablaron tú ya dijiste, yo ese dinero lo voy a donar. No, desde antes. Ya estaba donando. Ah, desde antes de que te lo ofrecieran, tú ya sabías. No, la cantidad que me dijeron. Presiento que voy a donar algo que me van a ofrecer tanto. Lo que voy a donar es exactamente lo que me pagaron más una lanita. Claro, la semana que sí, lo dono. Igual oye, ¿sabes qué? Dónalo antes de que me hagan un desmadre. Igual ya hay gente que no lo ha visto, ¿por qué no lo vamos a ver aquí en el escorpión? ¡Corre video! De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando. Qué bonito, y si la cantamos nosotros. No, órale. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo, los corazones. Y la parte, ya se quita el COVID, la parte de COVID. Ya levanten la cuarentena. Ya estuvo. ¿No creen que sería mucho más exacto presentarlos como los podcasters? Podcasters. Sí, hubo mayor boom, ¿no? Con el del stand-up, con los podcasts, la neta. Totalmente. Sí, totalmente. O sea, todos los pendejos que se quedaron sin trabajo se pusieron a hacer podcast. ¿Estamos de acuerdo? Mira, en mi defensa, ya lo teníamos. Pero afortunadamente lo hicimos antes. Sí. Exacto. Uy, afortunadamente. Sí, porque empezar ahorita, güey, empezar a vender un producto está estar cabrón. Más bien, los que no hicieron podcast se quedaron sin trabajo. Sí, exacto. Nosotros apenas acabamos de arrancar con el podcast de La Resolana Sin Censura, que está muy verga. Oh, sí, tengo entendido que le va cabrón. Le está yendo cabrón. Ya somos de los 100 podcasts los de la más escuchados. Están emputadísimos. No mames, Marta de Baile de está cagando, güey. Y el otro güey que invitaron, porque es mi amigo. Yo soy Ricardo Pérez. Integrante de la Cotorrisa. Ricardo Pérez, sí tiene nombre. Sí. Yo lo conocía como el empleado otro de Sofía Niño de la de hecho, el otro, el que no se estuvo en la Cotorrisa. O el empleado de Slobotsky. Cuando tuviste a Sofía aquí, Escorpión, justo le dijiste, ¿quién verga es Ricardo Pérez? Y te dijo, aquí lo vas a tener sentado pronto y aquí, chingado. Va a llorar. Entonces, se va a colgar de tu fama Daniel Sosa, ¿y quién más? Ricardo Pérez. Ay, no mames. Ricardo, nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es, obviamente, porque está empezando, pero me gusta darle escenario a los comediantes que están empezando y que son muy buenos. Y es un güey
acuérdate de mí. Ajá. Lo vas a tener aquí sentado un día. No mames, no creo que se lo me... Depende. Es una historia de éxito. Por eso traigo los lentes, pendejo. Oye, al escorpión le va bien en su canal, mira. Mira, mira, no mames. Es la monetización de un día. No mames. Un minuto. No mames. Por minuto. A ver, vamos a regalarle 500 baros a alguien que se lo merezca. Pásamelos. A mí. A Fer Gai, güey. Yo soy el más pobre de aquí, dame. A ver, Ricardo, preséntate ya, pendejo. Ricardo Pérez, comediante. Le hago al stand-up desde hace 5 años. Y pues empezó con el podcast. Y me conocen hace uno. Cámara, culero. A ti te conocían hace 6 y te olvidaron hace 2. De las... Tierra morena, cielito. Oye, ¿qué lindo viene bajando? ¿Cómo está tu especial en Netflix? ¿Cómo lo busco? Lo buscas en YouTube con más views que el tuyo. De ¡ay, caramba! Entra ahí en la izquierda. A ver, preséntate tú, el pinche güero, güey. Tenemos que tener inclusión racial. Yo soy Fergay, soy periodista. De espectáculos. Conductor de televisión, trabajo en La Resolana. Tenemos aquí, un podcast, pendejo? Se llama La Resolana. Así el podcast. Tengo un podcast, se llama La Resolana Sin Censura. Tengo un canal de una vez ahí en YouTube para que lo vean. De la que sí pica, que ya fuiste, güey. Ya fueron ellos. Falta Mau. Y pues ya, güey. De todo ¿por qué le hacemos. No has ido al de Fergay? Porque no me ha invitado. No, sí lo invité, pero no quiso. Ándale, pero no pudo. Íbamos, sí, Román iba con y yo Román. Y no pudimos grabar. Sí, güey. O sea, tú eres el gato del Capi. Sí, sí, sí. Yo soy el Mario Besares del Capi, digamos. Oye, ¿qué opinas de que ahora los güeros andan menos de moda que nunca? No, pues está bien, ya era momento de que los morenos, pues, ¿hay discriminación a la inversa? Sí. ¿Te has sentido discriminado? Sí, se siente culero. Pues, ¿sí? Nada más con la cantidad de seguidores que tengo, güey, ya nadie me da follow, güey. Pues no, pero porque eres güero. Sí, así, por eso. ¿Por qué no me llamo Tenoch? Sí, sí. A ver tú, pinche barboncito de mierda. ¿Qué trans, amigos? Yo soy Slobotsky. Soy co-conductor de La Cotorrisa, comediante y amigo, y ya, salí en LOL. Ya me acuerdo el que perdió el LOL. Ese. Ya me acordé, sí, la luego neta te enseño cómo ser campeón, pendejo. ¿Es de pilas? ¿Es de pilas? No. ¿Y esa es doble A? ¿Y esa es doble A? ¿Y ese microfonote? ¿Trabajas en food? ¿En food? ¿Y esa salchichota? Platícame de sus proyectos de comedia. ¿Cuál es el más gracioso, el más divertido? ¿Cuál es? El mío. La Cotorrisa. La Cotorrisa es el más coqueto. A ver, ¿es cierto que La Cotorrisa es el más escuchado, el podcast más escuchado de comedia? Sí. La neta, sí. Sí, la verdad, sí. Sí, sí. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Sí, güey. Sí, sí, a la gente le gusta cultivarse, aprender. Es contenido de calidad, sobre de calidad. Todo. De calidad. ¿Qué videoclip? ¿Cómo tenías tuya? ¿Qué pasó, escorpión? Yo pensaba que te la comías doblada. Gran videoclip. Muy bueno, muy bueno. Está muy cagado. Más. La gente es lo que pide. Lo de los enanos. Sí, nada más. Oye, ¿qué onda con el pinche Frasco? También tú tienes un podcast que se llama El Frasco. El Frasco acabamos de... Que le huele el culo nada más a La Cotorrisa. Bueno, empezamos nosotros a hacer muchas cosas. Ya después las empezó a hacer La Cotorrisa también. Pero La Cotorrisa sí es nuestra, güey. El Frasco no es nuestra. Román, la productora y yo somos los dueños del canal. Ah, mira, discúlpame. Ay, discúlpame, perdón. Te pero estábamos ignorando. El pedo es que... No, pues muy contento, güey. Oye, eres conductor de 100 latinos. Eres sí, de Marco Antonio Regil, versión culera. Versión millennial. Millennial, dice. ¿Cuántos años tienes, pinche millennial? Yo tengo 28. No mames, eso ya es pinche. O 25. No, tengo 34, güey. Compra ropa de güey de 14. Pero por la talla. Por la talla. Saluden a Silvestre. Me lo hizo un güey con gorra, güey. ¿Es cierto que eres un pelón discreto, Slobotsky? Sí, discretísimo. El que no es discreto es el otro pelón. Ese es indiscreto, ¿no? Ese es está bien loco, es bien baboso. Escupe muchas pendejadas. Oye, hablando de pelones, Fer, ¿cómo va todo, güey? Bien, pues, güey, pues, perdiendo. Después de que te corrieron de Azteca, fuiste a todas las televisiones no, y regresaste wey, pues, a Azteca, ¿no? No, pues, güey. Después de la tercera vez que te corrieron. Me corrieron.
Y se fueron los que me corrieron. Ajá. Y llegaron unos güeyes nuevos. Y entre ellos, pues, el Capi. Y el Capi la está rompiendo. ¿Pero quién te corrió? Y me habló. Dilo aquí y ahora. No, pues los que estaban antes. Los que estaban antes, Adela. ¿Pasamos por un niño? Mira, lo bueno es que este episodio no está Richie O'Farrill aquí, güey. Con eso ya nos salvamos. Exacto, ya con eso no es tan culero. ¿Tienes que vienes por el alacrán? A ver, métete a la por Aluche. Métete a la escuela. Sí. Vamos a ver qué pasa. Colegio francés. Vengo por el alacrán, dile. Vengo por el alacráncito. Oye, pero entonces esta escuela ilegalmente está aceptando niños. Yo creo. No creo que. ¿Aquí no hay COVID? Ah, es verdad, güey. Sí. Tendrían que estar cerradas, ¿no? Pero pues no hay ni niños. No, es que los ricos metiendo una escuela. Sí, los ricos no aceptan. A los dos hijos. Los, sí. Ya están hasta la verga que están en la casa. Sí, ya, güey. Haz la maestra Lupita. Ya, vete a contagiar, órale, ya. Chingar a su madre. Mira, ya está diciendo en el radio. Ay, es la maestra. Creo que viene el escorpión dorado. Está cagado. Vengo por el escorpioncito. Ahí está nuestro talón. Aquí está mi talón. De Aquiles. Salió verde. Se metió verde. Se metió a los pinos. ¡Bien pareja! Nos estaban metiendo en un pedote. ¡Nos van a madrear! Aquí es la cancha de tenis donde juega el militar. Ahí está el militar. Exacto. ¡Buenas, buenas! Me he metido al Club América. ¿Dónde está el pinche Moy, cabrón? ¿Dónde está el pinche? Hasta allá adentro, mira, ahí hay gente viendo. ¿Cuál será el pinche carro del Moy para escupirle? Hoy me meto a un colegio privado. Oye, buenas instalaciones. Mira, así son las escuelas privadas. Ese es un spot para privadas, darte a Rosita. No mames, que así está. Parece el parque hundido ricos. Esta pinche escuela, güey. Sí, no mames. Wey. Tiene más presupuesto de escuela que Aguascalientes, güey. Ustedes con una escuela tan jodida en su vida. Mira, tiene hasta cancha de fútbol, cabrón. Así son las escuelas privadas, güey. Mira, mira nomás. La chulera que venimos por. Mira, ahí está el padre Gabriel. No, espera, que nos van a dar como un kilo de arroz, güey. Algo le están subiendo a todas las camionetas, güey. No me sigo, el señor trae cara de, si me hacen un chiste, güey. Los escupo. Venimos por Escorpioncito, el hijo del escorpión. ¿No está? Ah, ¿no está aquí? Ah, nos confundimos de escuela. ¿Lo dejaron salir temprano? ¿Se fue de pinta el pendejo? ¡Otra vez se fue de pinta! No puede ser. Gracias, ¿eh? ¡Con permiso! Adiós, que les vaya muy bien. Buena escuela, ¿eh? ¿Esas está bien padre su escuela? ¿Esas bolsas son de cocaína? No. ¡Ah! ¿De una vez? Pues de una vez dos o tres. Siento que en la cooperativa dan torta de langosta. Sí, a partir de que le fue bien al podcast y todavía no había COVID, pues salimos de gira juntos y pues estábamos teniendo una convocatoria que no teníamos. Como Emanuel y Mijares. Ándale, exacto. El Emanuel y Mijares de la comedia. Como exacto. Alejandra Guzmán y Gloria Trevi. Ándale. Sí. ¿Y tú, pinche Fer, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿De qué? ¿Quién eres? ¿Youtuber, podcastero, pues, güey, periodista, lo que sea, futbolista? Más que nada eres amigo. Sí, soy amigo. Eso es lo más importante. No, es porque no les caes tan mal a estos güeyes. Te aceptamos. Son bien mamones los pinches. No, pues sí, creo que les caigo bien, güey, sí, según compa, yo. Sí. Algo creo que lo caracteriza es que es amigo de las estrellas. Todo el tiempo que mencionas a alguien te dice, Fer, yo te consigo el contacto, mira, güey. Es que gracias a Dios. Will Smith, ahorita le marco. Ahorita le marco, güey. Gracias a Dios llevo mucho tiempo, digamos, aquí, pues, persiguiendo la chuleta, mucho, ¿no? En los medios. El experimentado. O sea, no lo he experimentado, güey, pero pues empecé chavito en la tele. ¿A qué edad empezaste? A los 19. A los 19. Pues estaba morrillo en un programa que se llamaba Desde Cero, pues que obviamente ¿tuviste nadie que lo vio? Empezó desde cero, sí, ¿no? Pitos de productores, sí. De audiencia. Pero ese pinche de no los veía nadie. Mira, todos los que salieron, de ahí salieron un chingo de banda. Salió la Choco. Sí, de ahí salió Choco. La Ivette Hernández. Sí, Romina Aranzola. La Choco es la de Ventaneando, ¿no? Sí. Ricardo Casares. Ricardo Casares, que ya estaba ahí, trabajaba en Ventaneando ese güey. Y ajá, luego entró ahí a Desde Cero. También Rafa Sarmiento. Rafa Sarmiento, Rafa Temiento. ¿Y por qué te corrieron? ¿Qué tienes que decir en contra de Pati Chapoy? No, para nada, nada, al contrario. Pues, mucho respeto. Me corrió el Lipper. A Pati. Ah, perdón. ¿Y qué tienes que decir de Lipper? Nada, me cae bien el güey. ¿Qué tienes que decir de Bisoño? A mí también me corrió Lipper, por cierto. ¿Bisoño te cae bien? ¿Bisoño no me cae bien? ¿No? ¿A quién? ¿A quién sí? A mí sí me cae bien, güey. ¿Neta? Sí. Es la primera persona que me cae bien, pendejo. ¿Cuál es el pedo? Este güey trabajó con Bisoño en el Tenorio. Y yo fui de gira con el pendejo ese. Oigan, ¿qué opinan sobre este pedo de la comedia? Que también, güey, como que de repente alguien levantó la piedra y ya, güey, todo el mundo se cree chistoso, güey. Y aquí andan haciéndole la mamada hasta que les golpeó el volante. Ya subes a cualquiera. Ya subes a cualquiera. Mira, fíjate qué tan
¿qué tan agradecido estoy con que hayan sobrevivido del COVID? Que ya hasta lo subí a ustedes. Muchas gracias. ¿Es cierto que ustedes tomaron curso con el Cojo Feliz? No, no. Yo tomé curso con Gon Curiel. Yo tomé curso con el tío Robert. La próxima dice que no sí con dice, el Cojo. Pero... Nah, eso no se dice, pendejo. Yo con el tío Robert. Yo con el tío Robert. Esto, está chido el tío Robert, ¿no? ¿Sí? ¿Está ¿sí? chido? No, es chido. O sea, es chido. Pero no está o chido. O sea, el curso. Si algo no está, el tío es chido. No, 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 chido no está. Chido no está. Sí. ¿Quién es el mejor estandopero de México? Franco Escamilla. ¡Ay, pinche! La me no, huevo. La verdad, güey. Si englobamos todo, Franco es el mejor estandopero de México. Bueno, no. si englobamos... Es por gustos, ¿no? O sea, si englobamos... Yo creo que él ha tenido la carrera más importante y quien más sí. nos ha abierto más puertas. Eso, más eso éxito, es un hecho. Sí. Pero, ojo. ¿Quién sigue? Ahora me preguntas, ¿quién es mi favorito? Coco Celis. ¡Ay! Yo me iría por Rofarri. Brinco sí. Sierras, dice. Al brinco Sierras. A mí, la neta, el mejor me parece que es el Capi, güey. O sea, no es porque sea mi... ¡Ay, ay no! No, general, casi dices Pati Chapoy. No, o sea, como un todo de comediante, a mí me parece que el Capi, sí, es, el Capi es el muy más completo. Verdad. No, sí. Mames, pero estando pero, yo me aventaría por Rofarri. Yo también creo que Farrell es un comediante muy completo, pero también Coco Celis tiene un pedo que ningún comediante le va a poder copiar ni le va a poder. Pero Coco Celis jamás va a ser tan completo porque mide 1.40, güey. ¿Y cuál es el problema con eso? No, sí, Coco para mí es el mejor. ¿Pero hay realmente alguna rivalidad entre ustedes? Sí, porque el yo peor. Veo como, sí, sí, como que muy amigos y la chingada. ¿Sí se cagan o no? Básicamente. El gremio es bien culero, hoy te lo podemos decir aquí todos los que estamos en el coche. Bien culero. A ver, ¿por qué? No, porque hay mucha Fer envidia. Todavía está en la etapa. Ay, en la que piensa que son la bien chidos los estandoperos. Todos son de huevos. ¿Qué casualidad que cuando le empieza a ir bien un estandopero, los demás dicen que hay que cancelarlo porque su humor está culero? El de ellos es de intelectuales, pero basta para que estén en el hueco con 30 personas. Y con los proyectos también, o sea, cuando empezó el Frasco, también mucha banda era como de no mames, que le está yendo bien con pinche contenido y la cotorriza. Y al final de cuentas, güey, te abre caminos todo que haya contenido, claro, de lo que sea, güey. Entonces la banda sí es como de repente muy, muy envidiosilla, pero en general... Sí les ha tocado la envidia. Nosotros somos... A nosotros nos consideramos buenos amigos. Más alivianados. O sea, también como en cualquier ámbito laboral encuentras tu grupito. ¿Se han sentido que al principio como que todos eran amigos y cuando empieza a despegar los cangrejos, ¿no? Empieza a despegar uno. ¡Ey! ¡Chinga tu madre! La chinga. ¿A ti te pasaba con los youtubers? A mí no, porque yo siempre he estado arriba. Siempre he estado arriba. Acostumbrado que yo soy la verga. A la verga. Entonces, la gente pues ya se me cuadra, ¿no? Se me cuadra. Pero, pero fuera de eso, a ustedes sí los veo que están bien pendejos. Sí, ¿para qué te mientes? No, y tú tienes razón, la verdad. Sí. No, todo lo que tú digas, maestro. Tú siempre has tenido razón en todo, escorpión. Permíteme hacerte una felación. Sí, se me paró tanto. Sí, si algo estamos seguros es que aquí todos somos unos pendejos. Sí, eso sí. No, pero a ver, ¿quién les caga? No. A ver, empieza. Real, no me caga nadie. Ay, por favor. En serio, o sea, ¿tú yo... ¿Tú me ves, pendejo? Me sacaste el pelo de su vida, güey. ¿Qué pasó, pendejo? Mi mamá, ¿cómo puede insultar a todo el mundo? Güey, es que venir con el escorpión es como traer placas de gobierno, güey. De judicial. Oigan, ¿qué opinan de los pendejos que en el COVID se iban a casar y les tuvieron que suspender la boda? ¿Qué opino estúpido, que están más, ¿no?, pendejos los que hicieron su boda en Zoom? Sí, ya, eso sí, eso sí es idiota. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la urgencia, pendejo? ¿Sigue siendo soltero un ratito? A ver, dinos, sí. Sergay. Pues nada, pues yo soy uno de esos pendejos de los que dicen. Yo me iba a hacer boda en Zoom. O sea, no te podía esperar 4 meses. Yo me iba a casar el 4 de abril y debido al pinche COVID, pues la tuve que posponer. Estiré la liga, básicamente, y está hasta el próximo año. Pero no le hice en febrero. No le hice en Zoom. Claro. No, hice una pedota ahí, anillo, y nos pusimos hasta el culo. No, fue por el Skype. ¡Soy pendejo! Oiga, ¿no les da pena estar haciendo vivos en Instagram y que nadie los vea? Sí, pero hay que comer. No, sí nos ven. Sí nos ven. ¿Cuánto es tu promedio? Cuando tú haces un... ¡Ah, güey! ¡Chinga tu madre, pendejo! ¡Huevos! ¡Cóbrale lo que es! ¡No seas culero! Lo que marca el taxímetro, ¿no? ¡A huevo! ¡Cámara, tu puta madre! ¡Cámara, taxi del estado! ¿Quiénes son más chingones? ¿Los estandoperos o los youtubers? ¿Para qué? Pues
hay de todo. Sí, porque ya, ustedes ya se volvieron como... youtubers también. Claro. Güey, somos un híbrido. Son parte del sistema ya, güey. Mira, lo que sí han demostrado los youtubers, menos tú que eres una que deidad, no aguantan shows en vivo. No aguantan shows en vivo. Eso que... Se les cae. Ah, pues, se porque... les cae porque ahí no hay edición. Exactamente. Exactamente. Ahí está acostumbrado los pinches youtubers a tenerse que cortar. Corte directo, un pero estilo. Pero te voy a decir algo. Es que no dio risa porque no salió el gráfico. Pero ustedes llevan años, güey. Estos güeyes llevan años haciendo contenido todas las semanas, güey. Sí. Eso imagínate, es una putiza. No, muy cabrón. Quiero y que los aguanten, cortes y todo, wey, está chido. Eso yo ni de pedo podría hacer. O sea, el verdadero genio detrás de los youtubers es el editor. Se llama Final Cut, ¿no? O sea, ¿sí se sienten más elevados ustedes que los pendejos de YouTube? No, pues más, no, no más elevados, sienta, no pero... más elevados, pero es un show más planeado. Sí. O sea, ah, creo sí que... se cree más verga, entonces. ¡En exclusiva! José Tano Pérez dice que los youtubers son pendejos. Incluido Whatever Tomorrow. Ah, dale, no, claro. Juca, no. YouTube. Juca es chido. Yayo. Juca tiene muy contenido chido. Muy chingón. Juca tiene contenido muy chingón. Pero si a Juca lo paras en un escenario, te va a decir no. ¿Por qué? Porque no, porque, no, porque no, no, no se va a poner a hacer a tu nuevo coche en vivo. Pero que dé un show en un autódromo. No, pero da conferencia. Exacto, eso estaría pero a mí chingón. Me dices, ponte a tunear tu coche, no me alcanza para tunear uno que quieran ver. Estás diciendo que Juca... En exclusiva, lo más que dice que Juca basa su contenido en su dinero, porque es millonario. Sí ayuda, o sea, ayuda un poco tener dinero para hacer ver, contenidos. No, porque del otro lado tienes a un Lalo y Lizarrarás haciendo de mi barrio a tu cocina con menos de 15 sí, sí, pesos sí. Y es un vergazo, güey. Es... No, pero es ¿sí? un vergazo para nosotros, el escorpión se caga de risa. Bueno, huevo, sí. Huevo. ¡En exclusiva! ¡Pinche Ricardo está bien pendejo! Veo el contenido de cine de Alex Montiel. ¡A huevos! ¡Es una verga! Una verga. En exclusiva, Alex Montiel es una verga. Yo veo el anecdotario. En exclusiva, Ferga es el único que ve ese veo el anecdotario. El de la cotorrisa. No me quedo hasta la madre. Es broma, es broma. El tuyo es más verga. Oye, ¿qué opinas, Escorpión, de que estos güeyes se chingaron tu nombre, el anecdotario? Están llenos de grandes ideas. Primero nos despedimos con sus redes sociales para que por fin alguien los siga. Por favor. Fergay. Por favor, güey, que tengo menos seguidores que Gustavo Adolfo Infante y eso me duele un chingo, güey. Gustavo Adolfo tiene un chingo, güey. Sí, no, pero güey, no más. O sea, bueno, el chiste es que soy. Un mal ejemplo, hubiera dicho Fabiruchi. Fabiruchi, no, pero que no tengo más que de Fabiruchi. Fer-Guy. Tengo un canal en YouTube que se llama De la que sí pica, el podcast de La Resolana sin censura, y tengo otro podcast por si nos quieren ver en donde hablamos de puros sanos y puras pendejadas, o sea, nos quieren escuchar porque también se ve, se llama Nunca Fuimos Gordos, ahí estoy con Nuria. Nunca voy a estar ahí entonces. Y ya. A ver, la pareja gay de YouTube. Busquen nuestros canales, Slobotsky y Ricardo Pérez. O arroba la cotorrisa. Exactamente. Ahí estamos, que con las bromas, que con la caca, que con el contenido intelectual. Y lo Ricardo me dijo, sí. Ricardo me dijo en todas las redes, obviamente no estaba disponible, arroba Ricardo Pérez. ¿Y el otro pendejo? Yo estoy como arroba Maunieto. ¡No, el otro pendejo! Solito me puse el saco, ¿viste? ¿Solo escuchó? El otro pendejo. El otro pendejo, ahí me encuentran. Yo estoy como arroba Slobotsky o arroba Slobo, ahí se los autocompleta. O si no, en la cotorriza, busquen cómo se escribe. Perfecto. Y ahí estamos. Ya listo, nos despedimos. Vamos a la verga. Ya, di tus bichos. Maunieto, en Instagram y... El frasco en sí, YouTube, ahí estamos. Quiero nada más agregar que para mí es un logro desbloqueado estar aquí, aunque me puso en la cajuela el hijo de su puta madre, pero es un logro desbloqueado estar un aquí. Un honor. Sí, muchas gracias. Algún día van a venir. Un honor, Escorpión. Algún día, chíquenle. Gánenselo. El Mau por volado vino acá. Pero... El que va a llegar tarde y el pendejo tiene el cofre. Qué huevos. Pero nos despedimos con el grito de guerra. ¡Pelucha en el estuche! ¡Huevos!